Entonces vas a ser papá. Bueno, ¿qué te puedo decir? Te felicito. Paula, no es lo que te estás imaginando, no. Es más, lo que pasó fue algo así como un accidente. Hasta la misma Vicky también se sorprendió, la tomó por sorpresa, tanto así que estuvo a punto de cometer una locura. Algo de lo que prefiero no acordarme. Yo te acabo de decir que fue un accidente. Sí. Un hijo que nadie esperaba. Bueno, pero llegó, ¿no? Paula, esas cosas pueden pasar. Claro, sí. Así como alguna vez pasamos tú y yo, ¿no? Tú y yo. Tú y yo seguimos pasando a pesar de nosotros mismos. A pesar de la distancia que nos inventamos. A pesar del tiempo. Tú y yo estamos para siempre, Paula. Qué lástima que esas palabras a estas alturas no te suenen bien, no te queden bien. Paula, ese hijo no significa una reconciliación con Vicky. Significa dos cosas muy distintas. Significa que sí, voy a tener un hijo, pero no significa que yo me vaya a enamorar así nomás como por arte de magia. Yo no sé por qué te estoy explicando todo esto. Igual, yo sé que tú no me vas a creer. Y también sé que tampoco vas a cambiar tu posición. Así que no pienso seguir gastando más palabras contigo. Es más, creo que las palabras ya se me agotaron. ¿Y el amor? ¿También se te agotó el amor? Como siempre, quiero estar cerca de ustedes para conocer sus inquietudes, sus problemas. Ya va, deja la torre, ya va. Aquí donde ustedes me ven, yo casi no puedo dormir pensando en ustedes. ¿Verdad? Sin ir más lejos, ahí está el caso de la señora Teresa. No, Teresa Manrique no, porque está botadísima. Teresa González. Teresa González. Aquí está Teresita González. Teresita, ¿cómo sigue su marido agonizandito todavía? Caramba. Eso lo vamos a resolver, eso lo vamos a resolver. Eso lo está diciendo hace meses. Cuando vaya a ayudar a la mujer, que el pobre hombre se habrá muerto. Para que usted vea que esto es verdad, le tengo una tremenda noticia. Está bien. Vamos a lanzar una nueva línea de perfumes. Ay, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alégrese. Eso aumenta los ingresos de esta empresa. Jefe, ¿y no va a subir el sueldo? Chicos, pero ustedes sí son egoístas, ¿vale?
El éxito de la empresa es el éxito de ustedes. Eso es así, pero no. Ustedes solamente piensan en su aumento de sueldo. Ustedes son unos neoliberales. ¿Dónde está el espíritu corporativo? ¿Dónde está la alegría de pertenecer a la familia Luján? ¿Dónde? Yo no lo veo. Pero yo lo voy a rescatar. Ese espíritu yo lo voy a rescatar. Así tenga que votarlos a cada uno de ustedes. Aquí o se entusiasman o se van. Ok. Así está mejor. Pero igualito voy a seguir votando gente. Pero eso después. No les pienso decir el nombre del perfume, del nuevo perfume, porque mi abogado Rutia tiene que registrarlo como Dios manda. Pero el proyecto se va a llamar La Misión Enriqueta. ¿Y por qué Misión Enriqueta? Porque es mía la camioneta. Bueno, la verdad esta, es que como siempre, yo no entiendo el chiste, sinceramente. Yo tampoco. ¿Verdad? Aquí hay alguien que trabaja y se llama Enriqueta. Ya va. Esta misión Enriqueta corresponde a un concepto que no podemos perder de vista si queremos seguir siendo la primera empresa de perfumes de este país. ¿Y ese concepto es? La sinergia. ¿Cómo? La sinergia. Ay, chale, Teresita, así es. La sinergia. Ustedes recuerdan, ¿verdad? ¿Qué es la sinergia? Dios mío, no hay manera de que a este hombre se le olvide la maldita palabrita. La sinergia es la suma. Ay, Dios mío, qué locura es esta. Pero de verdad que te deben odiar porque esto es... Chama, esto parece una película de terror. Ya, ya, tampoco vamos a hacer un drama de todo esto. Esto fue algún idiota sin oficio. Yo después lo resuelvo, sí, yo veo qué hago. Vamos, que ya debe haber empezado la clase. ¿Tú no crees que haya sido María Suspiro? Porque después de todo lo que pasó con Cacique, ¿ella es capaz de hacer esto? No, bueno. Verónica, yo no puedo creer que Rodolfo se puede hacer con este plan, por favor. No, es que tú no lo escuchaste como me amenazó. Bueno, pero él no es el madurito de la cosa, ¿cómo que? Esto es cosa de muchachito, Verónica. Está muy herido. Tiene mucha rabia por todo lo que le hice. Y ahora sí creo que es capaz de cualquier cosa, Wendy. Y tengo miedo. Tengo miedo de que termine... de volverse loco. ¿Qué hago? ¿Acaso sirve algo que te diga que no? Pues no. Mi amor no ha cambiado. A lo mejor le sirva a tu ego, a tu vanidad femenina, pero igual creo que las cosas no van a cambiar. ¿O sí? No, imagínate. Ahora menos. Creo que con ese hijo se cancela cualquier posibilidad de estar cerca. Creo que estamos más lejos que nunca ahora. Paula, es algo que no tiene que ver una cosa con la otra, porque sí, voy a tener un hijo, pero no me estoy enamorando de otra persona. Pero bueno, ya, no te preocupes, puedes estar tranquila que ya no pienso seguir insistiendo contigo porque tu terquedad es más fuerte que el amor. Es tu forma de ser. Yo no te puedo cambiar. ¿Qué dijiste de mi terquedad? O sea, que tú juras que lo que a mí me separa de ti es mi terquedad. ¿Y Vicky? ¿Tu matrimonio? ¿Mi familia? ¿Nuestra posición? ¿Qué te pasa? ¿Y este hijo estás esperando? No, ¿a mi ya, terquedad? Ya.
que sigas poniendo más piedras a la lista, ¿quieres? Ya lo único que voy a hacer en estos momentos es dedicarme por completo a mi hijo y punto. Y a tratar de olvidarme de ti. En eso estoy. Así que ya puedes estar tranquila. Si me disculpas, tengo un agente que me está esperando en la sala de reuniones, ¿no? No, está bien, discúlpame. Discúlpame, Tommy, por haberte quitado tu tiempo. Ojalá solo hubiera sido tiempo lo que me hubieras quitado. Ojalá. Ojalá este amor hubiera tenido más suerte. ¿Conseguiste todo lo que querías? No, todavía, ahora es que falta. Pero, ¿sabes que me reuní con unos tipos, eh? Entonces me dieron nombres de lugares, de mujeres. ¿Sabes? Todo ha sido un panorama muy general. Ay, qué chimbo que no fui, ¿eh? ¿Y ahora? No, en el fondo es mejor que no hayas ido, ¿sabes? Porque esos tipos no hubieran dicho absolutamente nada si tú estabas presente. Claro, como van a decir, nadie quiere ver si vuelve involucrado con un mundo como ese. Imagínate no, tú. Pero entre tragos y como éramos todos hombres, imagínate, no te imaginas los cuentos que se pueden llegar a escuchar ahí. Pero, en definitiva, pienso que me premiaron porque tengo una lista de los 10 lugares más famosos y más concurridos de ese tipo. ¿Qué te parece? El imperio de los sentidos. Mira, esa no es una película burda vieja. Sí, esa es la que termina con un cuchillo eléctrico. No, no la vi, pero... Bueno, es una película de calidad. El Palacé, La Gata Salvaje, Afrodita, El Santo Grial. ¿Qué pasó, ya, mami? Chica. Arranca la espalda, mira. Nada. ¿Estás bien? Sí, ya, no tengo nada. Bueno. ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Que hubiera sido bien interesante que pudieras venir, ¿no? Pero quizá más adelante, ¿no? Bueno, eso quedó claro, ¿no? No, por supuesto. Yo quiero ir contigo, Gastón, cuando te toque entrevistar a las tipas, en los bares, ¿cuándo tienes que ir a hacer eso? ¿Y entonces? Escucha a tu mamá. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es que vayamos al periódico, así conoces la redacción y empezamos a tramitar las cosas de tu pasantía. ¿No te parece? ¿Te veo? Claro. Ay, no, sí, claro. Gastón, me voy a poner bella. Imagínate este cuerpito de cabeza del mundo de la farándula. Oye, Pablo, te estaba buscando. ¿Dónde estás, Matías? Ay, chama, me siento burda de mal. Tengo un dolor aquí en el estómago. Yo creo que es la gastritis. No sé, no he comido un carrizo. Yo voy al servicio médico a buscar una pastilla. No, pero al servicio médico no puedes ir ahorita. Tenemos que ir al auditorio porque hay una reunión con el presidente. Ya. O sea, no me estás escuchando, chama. Me siento burda de mal. Y Olegario va a estar como 5.000 horas hablando ahí. El señor Olegario me mandó a buscarte, Paula, porque no has ido a ninguna de las otras reuniones. Pero bueno, tú dices que no me viste, Alegría. Ya no me viste. Ay, pero es que estás de muy mal humor. Amenazó con que nos iba a votar a todos y todo. Bueno, aunque como tú eres su favorita, a lo mejor no te dice ¿cómo nada. ¿La favorita de quién? Alegría, yo soy una empleada aquí como todo el mundo. No vuelvas a repetir eso, que empieza el chismecito. Es más, vamos, chica, que yo odio los chismes. Sí, vamos. Sí, está fuerte. Bueno, como le iba diciendo, la sinergia, a caramba,
Miren quién llegó aquí, qué sorpresota, qué honor. Señores, le presento a la mujer. No, no, ya, yo mejor me quedo callado, que esa sorpresita se la voy a dar después. Paulita, siéntate por aquí adelantico, ¿sí? Ah, no, 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 me quedo parada aquí, es que a mí me da la luz calor. Anda, Paulita, siéntate aquí en primera fila para que escuche las palabras de cerquita. No, no, está bien, me quedo aquí, gracias. Anda, Paulita. Ah, pues, que no. No, está bien, está bien, está bien. Quédate comodita ya, pero eso sí, escucha con mucha atención. Para uno triunfar en la vida, tiene que marcarse metas. Fíjense yo. Yo siempre me pongo ejemplo, porque yo soy el vivo ejemplo, valga la redundancia, del tesón. Yo crecí sin padre. Como ustedes saben, sin vergüenza ni comer en Luján, cuando preñó a mi mamá, la dejó y tal. Pero esa historia se la sabe más que yo. Ahí me escribió la... ¡Paulita! ¡Paulita! Paula, sí. Ay, doctor, ya me dijo que se sentía mal, pero usted me obligó a que la trajera. Alegría, si se sentía mal, se sentía mal. Serás bruta, chica. Pero bueno, no hay un médico aquí. Por favor, reacciona, hija. Paula, hay que llevar la emergencia ya. Que no lleva para ningún lado a nadie. La llevo yo. Ya. Quédese quieto, chacón. Usted tampoco puede estar muy bien. Ven. Que le sale una hernia. Ya, Habla tanto pistolaje. Vamos, vamos. Rápido. Agárrate. Por ahí, déjeme la cartera. Ay, qué lástima. Y yo que quería darle la noticia. Bueno, como decía mi abuela, siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Ay, tan bello mi abuelo. ¿Será que ya se me nota? ¿Ah? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó, pana? Chamo, pero deja la quejadera, pana. Parece un gitano cantando y que... Deja el vacilón, ¿oíste? Ay, mira que yo estoy así es por culpa tuya, chamo. ¿Qué, chico? Culpa mía nada, pana. Deja la quejadera. Lo único que te metiste fue par de hallacas, pan de jamón, jamón planchado, ponche crema, par de cervezas, caña clara, anís, y bailaste el disquito de Faltan 5 para las 12 de Néstor Sabarce. Ya está, eso es todo. Eso no se muere nadie. Recupérate, papá, porque hay que buscar chamba. No, chamo, ¿qué va? No, panita, mire, yo mejor me voy a ir para allá, para donde el médico cubano, para que... Perdón, panita. Ya está, pues, tranquilo, que médico cubano nada. Yo te voy a solucionar el problemita, tú vas a ver. Tranquilo, quédate ahí. Mira, a ver, respira aquí profundo, brother. Dale. ¿Qué pasó? ¡Amoníaco, brother! No, vale, tranquilo, pero te sientes mejor. ¿Viste? Lo que pasa es que tú una media mía vieja, ¿ves? Que estaba así sucia ahí. Mira, ¿ves? Tranquilo. Está mejor, ¿no? Ya está. Ahora vamos a buscar chamba. Vamos, dale. Oh, mire, mi papalita. Aquí está. No. Mire, oye. Se solicita cajero de banco. ¿Qué tal, co? No, ahí no, chamo. Tienes que hablar con burda gente ahí. Este sí, mira. Se solicita joven emprendedor para trabajar en fiestas infantiles. Ese sí, panita. No, ese no, chamo. Porque si te toca echar el cuento de Pinocho, de aquí que termine todo ese cuento, ya los chamos se graduaron de la universidad, brother. Ay. Mire, mi pana. Más respeto yo. Es más, ¿qué quiere que le diga una cosa? Mire, tome su medio yo. Que yo me voy a seguir cobrando peaje porque esa chamba no ha funcionado. No, vale, ya, chamo, queda ahí sentado, vale, mente positiva, panita, ya va. Mire, que hay uno, ¿ves? Que hay uno. Se solicita chofer de trenes para trabajar en el metro. ¿Qué tal, co? ¿Este te funciona, papá? Bello, ¿sí? ¡Ay! Cuando yo vaya a decir la otra estación, ¿ah? ¡Ay! Es verdad, panita. Porque si te toca decir estación Caca Pitolio,
De aquí que tú termines de decir Capitolio, ya llegaste al gato negro, brother. No, qué va. Bien, no, mira, quita otro, quita otro. Este sí es, este sí es. Se solicita jóvenes emprendedores de buena presencia para trabajar en local nocturno solamente para mujeres. Buena paga. Propina de más de 1 millón de bolos. Esto es, papá, mesonero. Está viendo. Y hasta me siento mejor, ¿oíste? Porque yo sí te voy a decir una cosa. Yo seré gagago, mi pana, pero mire, yo tengo mi físico. Vacílate esta, ¿eh? Como te enseñé la otra vez. ¿Te acuerdas? Yeah. Es más, mira, vestido es mesonero. No, soy el propio cagalancha. Siéntate, siéntate, llegaron la medicita, toma. ¡No, no, no, helado! ¡Me estaba pegado! Mira, chica, este café te quedó amargo, vale. Pásame el azúcar ahí. ¿Tienes el azúcar al lado, Diomedes? ¿Cómo sigue de la hernia? ¿Cuál hernia, chica? Mira, negra, mi amor. Tú sabes que anoche cuando estaba en el baño, chica, me puse a verme en el espejo. Y tú sabes lo que vi, negrita linda. Vi a un triunfador. Uh-huh. Sí, señor. Y no solo por la pinta, que ya hay bastante, ¿no? Porque vamos a estar claro. Esta galanura que yo me gasto así, no. No es que yo sea chon tampoco, ¿no? Pero negrita, chica, lo que se llama feo, 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 así que digan feo, yo no te soy. Oh, Dios, de verdad, tú tienes tus cositas. Ay, gracias, mi negra bella, gracias, mi amor. Pero fíjate que no es solo por eso, negra. Porque fíjate tú, chica, un tipo como yo, ¿verdad? Exitoso, tan lleno de mundo. Porque fíjate tú, negrita, mira, asesor de una campaña política, manager de espectáculo, también soy asesor del presidente de una de las compañías de cosméticos más grandes de Latinoamérica. Tú me dirás, no, negra. Tío, espérate un momentico. ¿Tú estás buscando que yo te dé un aumento de sueldo porque te estás vendiendo, mijito? No, negra. No, fíjate que no es así. Yo lo único que quiero de ti, patria, es que tú me des algo que a mí me hace falta para ser feliz en esta vida. ¿Y eso qué será? Un hijo, patria. ¿Qué viene a hacer? Dime que vengo muerta de hambre. Ay, se la pizza otra vez, ¿no? Yo pensé que nunca iba a decir esto, pero sí harto la pizza. ¡Hola, muchachos! ¿Y tú quién eres? Yo. Su papá no les dijo. Yo empecé a trabajar aquí hoy. Yo soy Sagrario. Mucho gusto. Hola, Sagrario. Danielito. Buen día. Huele rico. Bueno, ahí les preparé un pollito, un arroz, unas tajadas, unos vegetales. Yo espero que les guste. Sí, mi papá me dijo que te había contratado. Bueno, vamos a ver qué tal cocinas, ¿no? Bueno, si no les gusta, ustedes me van diciendo y yo voy cambiando la sazón y bueno, así nos entendemos y listo. Bueno, lo que pasa es que aquí la que cocina como Los Ángeles es mi mamá. Y seguro le echa cubito a todo, ¿no? Porque mi mamá me dice que la gente que le echa cubito a las cosas no sabe cocinar. Bueno, pues tú verás y me dirás. ¿Será que le sirvo? Sí, vengo muerto de hambre. Bueno, pero a comer, vamos. Y tranquila, que ella es pura bulla y come hasta piedra. Vamos, te sirvo, ¿no? Ay, Concordia, pero tú me tienes que traer a ese hombre porque tú sabes que yo soy buenísima para leerles el corazón. Pero me imagino que como no les puedo ver la cara. Ay, pero una lástima que no le veas la cara, mamá santa, porque ese hombre es de un guapo. Ay, es bello, guapísimo. Además, mira, es inteligente, divertidísimo. Ese es un bochinchero, me hace reír. Además, mira, tierno. Ay, tiene muchas cualidades, está buenísimo. ¡Eso! ¡Te tiene loquita! No me vas a tener loca, mi amor, si a mí hace años que no me gustaba un hombre. Yo tenía esa Santa María bajada, mi amor. Yo no sabía qué pasaba en mi vida. A mí hasta se me había olvidado que yo tenía hormonas. Ay, no, pero eso sí es sabroso, chica. Pero me van a creer, ¿no? Yo todavía me acuerdo clarito esa cosita que hay en el estómago, como ese aleteo y esa esperadera en ese teléfono, no, para que te llame. Ay, me alegra muchísimo, Concordia, que tengas ese amorcito nuevo, ¿verdad?
Mira, y es el... ¿Cómo es que se llama él? No, no te voy a decir cómo se llama, mi amor, porque me lo empabas. ¿Qué va? Ay, ni que nos enamoramos envidiosos, no, chica. No, déjala quieta con sus calladitos, guardaditos, así el amorcito, así escondió los romances, que no te todo el mundo... Ay, enterado, no, sus calladitos romances, esos bajitos. ¡Ah! ¡Aquí estaba! ¡Ay, eso! Te buscar y no estaba. Ay, hola. Siéntate, te doy un cafecito. Ajá, ¿y de quién es el romance? Cuénteme, porque por ahí agarré. ¿Cómo estás? ¡Ay, no! ¡De Concordia, mi amor! ¡De Concordia! Sí que la vida le trajo tanta cosa que hasta un novio le trajo. ¿En serio? Cuéntamelo todo, derríngalo. Bueno, ¿qué quieres que te cuente? Ay, no, chica, cuéntame, ¿quién es? ¿Quién es el tipo? Bueno, para empezar, la primera cualidad que tiene es que es soltero, bueno, divorciado, pero por lo menos no tiene mujer, que eso es muy importante, ay, mi amor. Lo principal, eso es perfecto, ajá. ¿Y el defecto? Esto, ¿cuál será? Bueno, es como... A mí me gustan los hombres mayores, y este es como más joven, pues. Y yo no sé qué edad tiene, pero se ve como joven, pues. No, pero eso no es ningún defecto, mi vida, eso es una cosa que eso es tremenda ventaja. ¿Qué te pasa? Yo que te lo digo. Aquí quiero levantar uno con un viejo zorrocho. Ya, doctor, ya, déjame meter, hermano, y dígame qué tiene. ¿Está muy bien? ¿Cómo que está bien? Si estuviera bien, no estaría tirada en esa camilla y usted no estaría metiéndole mano. Nadie se desmaya en un teatro así porque le dio la gana. Algo tiene que tener. Esta joven está en un proceso de estrés fortísimo. Pero entonces, ¿por qué no se despierta? Lleva un tiempo así. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Dejen respirar a Paula C. Vamos, vamos. Apártense para allá. Pero bueno, ¿ustedes qué creen? Cuando ella se despierte, ¿qué va a haber? Tres hombres aquí parados, ¿ah? Bien bonito, pues. Capaz y se vuelve a desmayar. Pero Vicky... Pero Vicky, nada, Diego. Estas son cosas de mujeres. Vamos, Alegre, que tú tienes a un gentío esperando ya en el auditorio. Vamos, fuera, que yo me encargo, pero, yo la cuido. Pero, ok, yo me avisa, ¿no? Ah, yo me llamo. Quédate tranquilo. Cualquier cosa me llama. Adiós. Tú tienes mi teléfono. Me llamo, ¿viste? Despiértate, Paula C. Que tengo mucho que contarte. Señora Vicky. ¿Pero qué me pasó? ¿Por qué estoy aquí? No, tranquila, pasó que te desmayaste. Que ya estás bien. Doctor, ya se despertó. ¿Cómo se siente? Bien, pero me siento un poquito mareada. Es probable que haya sufrido una baja de tensión. Uh-huh. Tiene que hacerse los exámenes médicos. Nunca está de más un chequeito general, de vez en cuando. Tranquilo, doctor, que yo me voy a encargar de llevarla al laboratorio y hacerle todo lo que le haga falta. Ay, tremendo susto que nos hiciste pasar, Paula. ¿Ah? Te desmayaste ahí en pleno auditorio delante de todo el mundo, chica. ¿Tú te imaginas que eso te pasa en la calle, tú solita por ahí? Menos mal que Diego y Olegario estaban ahí y corrieron a ayudarte. No, no, pero estoy bien, de verdad. Gracias. Ay, menos mal que ya te sientes bien, Paula. Es que tenía tantas ganas de verte y de contarte. Tú no te imaginas la noticia que te tengo. La mejor noticia del mundo. Sí, ¿qué será? No me digas que no adivinas. Estoy embarazada. Diego y yo vamos a tener un hijo. Y tú no te imaginas lo felices que estamos los dos con esa noticia. Ay, qué bueno que se te ocurrió venir a visitarme un ratico. Ay. Bueno, fíjate tú. Si yo siguiera trabajando en las empresas Luján sería perfecto, porque agarro el ascensor y en tres minutos estoy ahí en el trabajo. Ay, cómoda, ¿no? Bueno. ¿Qué hace? Ay, ya, ya, Diego, ya, sí. Tranquilo, lo que pasó con Paula C. Un desmayito nada más, eso le pasa a todo el mundo. Pues sí, tienes razón. Lo que me preocupa es que Vicky se la instaló al lado. Dime una cosa, ¿y tú de verdad estás tan contento con la llegada de ese chamo? Quiero decir, tú quieres tener un chamo ahorita. Clara, tú sabes muy bien que hace rato yo me moría de ganas por tener un hijo. Claro. Me hubiera encantado, hubiera sido ideal que hubiera sido con otra persona. Pero ¿qué se le va a hacer? Ese niño viene en camino. Y verdad, ha sido un cambio fuerte, pero no sabes lo feliz que me hace. Me da mucha alegría. Ay, mi amor. Es algo nuevo. Bueno.
Bueno, entonces, ¿qué quieres que te diga? Enhorabuena, amigo mío. Te felicito. Bueno, los chamos siempre traen bendiciones y traen cosas buenas. Lo único es que tu relación con Vicky no está nada bien. Y los chamos no unen. La verdad es que no unen, sino que más bien ponen una lupa sobre los problemas. Sí, tienes toda la razón. Pero bueno, yo solo me voy a preocupar por mi hijo y con Vicky, bueno, más adelante miraré qué va a pasar, porque qué se va a hacer. Cambiando de tema, uh-huh. Olegario me está pidiendo muestras del perfume. Bueno, por eso no te preocupes. Vengo ahorita del laboratorio y ya hay dos o tres muestras de lo más interesantes. ¿Ah, sí? Sí, estupendo. Señor. Qué bueno, 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 eso, Lara. Otro problema. Ajá. Olegario me está pidiendo que quiere conocer a la gente de la empresa. ¿Qué vamos a hacer, Larita? Dios mío. Bueno, no sé, no pensemos en eso ahorita. Ya se nos ocurrirá algo. Lo importante es que él no puede saber que yo estoy detrás de eso. Bueno, pero olvidemos eso por ahora. Algo se nos ocurrirá. Por ahora lo importante es que mañana hay dos o tres muestras para que le lleves al hombre para que deslumbre a la mujercita. No, por lo menos, ¿no? Mira, por cierto, ¿ya sabes quién es la víctima? Bueno, porque te voy a decir una cosa, que Olegario Pérez le eche los perros a una tiene que ser la peor tragedia que le pasa a una mujer. Pero la peor. Y para serte sincero, no tengo ni la menor idea quién podrá ser. Tampoco me interesa, ¿no? Bueno. Salud. Sí, por allá te quedaron unos pedazos, Patria. ¿Y tú por qué no te agachas y los recoges, Diomedes? Pero bueno, negra, ya tú no estás en eso. Además, chica, a ver si me corto. No, qué va. Francamente, mijito. Últimamente, negra, a mí no me estés cambiando el tema. Mira que lo que te estoy diciendo es sumamente importante. Trascendental, que llaman. Dime, pues, ¿podemos tener un muchacho? Diomedes, dime una cosa. ¿Tú me viste la cédula? ¿Tú no viste el tamaño que tiene Melao, chico? ¿Tú no te das cuenta que Nixon ya está en bachillerato? Explícame qué voy a hacer yo teniendo un muchacho ahorita. ¿Cómo ¿Para que qué? ¿Cómo que para qué? Teniéndolo, Patria, teniéndolo. Porque esos dos muchachos los tuviste tú solita, ¿verdad? En cambio, ahora no. Ahora vas a contar con un tipo como yo, que siempre, bueno, te está ahí a tu lado, apoyando y todo eso. Patria, ¿yo voy a ser tremendo papá? ¿O es que tú lo pones en duda? Pues sí, Diomedes, por supuesto que lo pongo en duda. Pero, chico, por Dios. Diomedes, si tú eres un tipo que no traes nada para esta casa, chico. Si tú eres un tipo que cada 15 días yo estoy pendiente de votarte. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Por loca. Porque ya quisiera muchas mujeres por ahí gastarse un ejemplar de exposición como yo. Con una piedra en los dientes deberías darte tú, ¿oíste? Porque vamos a estar claros, Patria. Yo he sido contigo, chica, patria o muerte, ¿vale? Tú siempre has contado conmigo. Yo a ti te quiero, chica. Te doy todo lo que tú quieras. Yo no te compro tu pollito en brasa, que a ti te encanta el pollito en brasa. ¿Ah? Tú sabes que siempre has contado conmigo. Dios mío, verdaderamente, chico, tú eres un tipo que no tienes ningún tipo de problema de autoestima, ¿verdad? Pues no, no. Ya tuve los hijos que iba a tener, punto. Pues yo no, Patria. Yo no los he tenido. Y yo voy a tener un hijo contigo o sin tigo. ¿Ok? Ah, oh, mentira, negrita, era acá, mi amor, era acá. Eso no es así, vale, mira. Chica, ¿por qué no aprovechamos que no hay nadie y le damos a ver si hacemos a ese muchacho una buena vez y salimos de eso? ¿Qué? ¿Ah? ¿Mm? Pana, mire esos montrotes, chico. Aquí lo que están buscando son mesoneros de 2 metros. Tranquilo, pana, quédate quieto, chamo. Mira, con sea agradable, presentable, tenemos. Además, acuérdate del millón de bolos de propina, papito. Eso sí, mosca con la gaguera, que no se te salga la gaguera, chamo, mosca. Buenas, buenas, buenas. Veo caras nuevas. A otros, ya los entrevisté, los que entrevisté, por favor, pasen a la pista, ¿sí? Está bien, ¿no, pana? Que la cosa es burda exigente, con luces y todo, y pista y tal. Sí, ok. Muchachos, luces.
Música, humo. Vamos. No, pana, es stripper, chico. Aquí lo que están buscando es stripper, pana. Perro, chamo. Al tipo ese no le debe llegar la sangre al cerebro, ¿no? No, pana, yo me voy, chico. No, me voy a estar calando que la gente me vea mi cuerpo así, ¿vale? Vale, quédate quieto, pana. Que ese stripper no tiene nada de malo, chamo. Además, puede llegar el gobierno y todo. Acuérdate el millón de propina, pana. Dale. Pablo, Pablito. Bien, pues, Pablito. Ensayo, ¿no? Clavito. Díselo todo con toda Juan. Eso, ya, dalo así, porque igual no tienes que hablar mucho cuando uno es stripper. Si llega al gobierno, entonces ahí sí tienes que hablar bastante. Pero si no, tranquilo, que los strippers no hablan mucho. ¿Ustedes vienen acompañando a alguien o vienen a la prueba? Porque ustedes no son el tipo que estamos buscando. No, un momentico, mami, mira, ven acá. ¿Tú ves al marinerito ese que está bailando ahí? ¿Lo viste? Bueno, mira, el tipo no me llega a mí ni la mitad. A mí me dicen el trípode. Bueno, si es así, entonces no digamos más. Le colocamos a la entrevista lo antes posible. Pasado mañana le conviene. Sí, claro, ¿cómo no, mami? Ok. Chao, pues. Bien, gafo, que va para el cielo y va llorando. Ajá. Y yo que pensaba que después del desmayo se iba a acabar la reunión. No, ni hacía ya un deslave. Este hombre deja de hablar. Bueno, a continuación les voy a explicar en detalle cómo va a ser el lanzamiento del nuevo perfume. Pero antes, ayer me contaron un chiste buenísimo. Ustedes sí saben el chiste del curita. Pero digan sí o no, cónchale. Ah, no se lo saben, ok. ¿Aquí hay algún cura? Bueno, la empresa ayuda económicamente a la iglesia más cercana. Ajá. O sea que tenemos un curita en la nómina. Fíjate tú. Pero resulta que como uno se entera de todo y entre cielo y tierra no hay nada oculto, me enteré que ese curita andaba por ahí hablando pistoladas de mí. ¿Qué les parece? Y también me enteré que tú estabas hablando pistoladas de mí. Y no me digas que no porque tengo la grabación. Así que creo que no me hace falta decirte que estás botado. Y Alegría, me haces el favor y le suspendes la ayuda económica de esta empresa a ese curita desde ya. Eso no puede ser. Esta empresa es la que mantiene la escuelita del barrio. Eso no puede ser. La mantenía. Porque ese curita que es real, que se lo pida a la gente que le cae bien, porque yo no mantengo mis enemigos. Así que desde este momento se acabó el dinero. Ah, pero bueno, les voy a contar el chistecito del cura que ahora viene, pero de perla. ¿Ustedes saben el chiste del curita que sale a almorzar con un rabino? No, ¿verdad? Bueno, este es un curita que sale a almorzar con un rabino y el cura le pregunta: caramba, rabino, ¿usted come cochino? Me llamó el 24. Ajá. Y me llamó el 31. ¿Viste? Yes. Empezó el año pensando en ti. Como dice Mamá Santa, justo con las 12, te llamó. Empezó a pensar. Apenas el año que empezó y la ay, chica, qué bello, qué emoción. Sí. Ya te faltó el respeto. Anda, dímelo. No. Confiésalo. Que me va a estar faltando el respeto de no. Te imaginas qué pena yo desempolvando la que te conté.
¿Tú te has dado cuenta que nosotras somos las que nos quedamos solas? Chata, perdóname que no te acompañe ahí, porque a mí también me están rascando la oreja. Se le veía clarito, ¿verdad? Bueno, mamá Santa, tú no ves, pero se le veía clarito. No. Lo que pasa es que, bueno, nada. Ahí conocí a alguien y de verdad que es súper especial. Y si te digo la verdad, mira, me saca unas maripositas en el estómago. Ay, de lo que estaba hablando mamá Santa. Sí, ay, maripositas en el estómago. Bueno, vamos a tener dos amigas nuestras que se van a volver unas adolescentes felices. No, pero lo conociste en geriátrico. No, chica, no. Geriátrico, no. Ay, no, otra que no quiere decir que no se lo empabe. ¿Está viendo? No, en el geriátrico. No, pero es que yo soy bien bueno. Ahora no te pongas así, tengo novio porque yo sé que es, y que es ridículo. No, eso no es ningún ridículo. Ay, no, qué fastidio. Vamos a brindar. ¿Por qué? Claro, mija, porque... Ay, mis amigas están enamoradas. Ojalá que este año les traiga un maridito. ¿Marido no? No, marido no. Enamorado. Romance. No, marido es más fastidioso. Un amorcito. Un autobús, mi amor. No, marido no. Novio, para que no pase a uno. Eso, mamá Santa, que Chacón le salió muy bueno. No vayan a estar repitiendo, cuidado con... No, pero tan bueno que Chacón. No, sí, pobrecito, yo sí hablo... Ay, es que tendrías que haber visto a Diego por un huequito, Paula C. Está como loco de la felicidad. No hace más que besarme, acariciarme la barriga. Está súper contento. Bueno, estamos, por supuesto. Me imagino, claro. Bueno, aunque te confieso que al principio me dio como un poquito de susto, ¿no? Porque yo por nada del mundo quiero amarrar a Diego con un hijo. Pero nada, nada de eso. Está súper feliz. No hace más que hablarme del cuarto del bebé, del coche, de la cuna, del nombre que le vamos a poner. Qué bueno, señora Vicky, de verdad. La felicito. Ay, pero ¿sabes qué, Paula? Yo quiero que tú me ayudes con algo. Sí, dígame, ¿en qué? Yo quiero que tú me ayudes a buscarle el nombre al bebé. ¿Quieres?